¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia. Nos visita el día de hoy el ingeniero Gustavo Hernández Sánchez, quien es profesor, investigador y recientemente el director del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional. Gustavo, bienvenido. Muchísimas gracias por venir desde, desde Heredia. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gustavo, usted es parte de un proyecto extremadamente interesante, Monitoreo de Ecosistemas Forestales para el Fortalecimiento de Estrategias de Conservación y Uso de Bosques, una contribución a la Iniciativa Costa Rica Carbono Neutral. No, no, no estoy seguro si nos va a alcanzar el programa para descomponer eh, los diferentes elementos de este gran proyecto, pero ¿cómo surge el proyecto y cuál es el papel de las universidades en el mismo? Ok, el, el proyecto surge... Eh con, un, con una, una serie de reuniones que, que, empiezan, que empieza a liderar el, el Instituto, el INICEFOR. Eh, entre académicos. Entre académicos y donde también, eh, bueno, principalmente estaba vinculada el, el Instituto Tecnológico de Costa Rica con la Escuela de Ingeniería Forestal eh, y también eh, don Edgar Gutiérrez, que usted lo debe conocer, eh, uh -huh. por parte de la UCR. Eh, y, y también compañeros de otros centros eh, académicos como el como el Catie eh, eh, también como eh, otros eh, eh, ONGs organizaciones no gubernamentales eh, dedicadas a la parte forestal como Esco de Forza y, y Fundecor y que nos unía eh, el tema de que eh, dentro nosotros administrábamos o, o, o hayamos instalado en algún momento parcelas permanentes de monitoreo entonces empieza con una, con, con una reunión muy de, entre amigos, primero, ¿verdad? Eh, para ver qué es lo que cada uno tiene y ver que, algunas sinergias que podríamos eh, eh, generar eh, para conformar una, una red de monitoreo. Eh, siempre, como les he mencionado, a partir del de, de monitoreo a largo plazo. ¿Qué año estamos ¿cómo? hablando, Gustavo? Más o menos. Eso estamos hablando. Esa, esa reunión de, de amigos eso, académicos. Eso inicia por ahí del 2008. Antitos, tal vez, ya habían unas, unas reuniones. Eh, el tema del monitoreo con parcelas permanentes, hay parcelas que datan desde los años 90 eh, eh, con investigadores extranjeros eh, y ya hace muchísimos años ya, ya, ya habían unas, unas, pe unas pequeñas eh, eh, reuniones y luego empiezan a darse con un poquito más de, de, de frecuencia a partir de, del 2000, 2008 por ahí aproximadamente. Eh, el proyecto se presentó para, para ser apoyado por los... Eh, Recursos del, de FESCONARE. Es correcto. ¿Qué, ¿Qué tan importante ha sido? Al, al, ¿Alcanzó? Eh, ¿Fue suficiente? ¿Qué papel cumplen estos fondos, digamos, en el desarrollo de un proyecto de esta magnitud? Sí, en realidad, bueno, estos fondos fueron eh, sumamente importantes para terminar de, de consolidar esta red que, que estábamos tratando de, de impulsar eh, en, en momentos en los que tal vez. Eh, la gente dudaba de por qué teníamos que estar monitoreando y viendo un bosque cada tres, cada, 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 cada un periodo de tiempo definido, ¿verdad? Eh, sin tal vez tener eh, respuestas o resultados eh, cada tres, cuatro años, ¿verdad? Sin embargo, eh, nosotros como investigadores creíamos en la importancia de, de este monitoreo y que a toda luz hoy en día, cuando se habla de líneas bases eh, con temas de, de, de carbono, o temas de biodiversidad, eh, este trabajo que, es, que se inició hace mucho tiempo con, con el establecimiento de parcelas permanentes, pues empieza a dar sus frutos. ¿Qué entendemos por línea base? Cuando usted se refiere a línea base... Eh, ¿Puede a los que nos están escuchando? Sí, vamos a ver, eh, tiene que ver, digamos, como el, el punto de inicio, ¿verdad? Donde, donde nosotros empecemos a, 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 a ver ese cambio, empezamos a comparar eh, cómo está mi bosque actualmente con respecto a una línea base que es... Esa primera medición, ese primer estado de referencia al que, al que, al que nosotros empezamos eh, a, a medir, ¿verdad? Que es, eh, por lo general, en el caso de los bosques, digamos, estamos hablando de un bosque primario, eh, pues esa línea base es, bueno, esa primera medición cuando el bosque no había sido aprovechado, cuando el bosque eh, todavía estaba en. en, en no, 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 había, no se había hecho ningún eh, plan de manejo forestal y tenemos esa. Eh, esa esa, especie, esa cantidad ese número de especies esa diversidad eh, esa área basal y ese volumen que, que nos que nos sirve de referencia para seguir comparando en el futuro y poder ir evaluando cómo, cómo cómo es que nosotros vamos haciendo en el caso del manejo forestal cómo es que va va, va, eh, va eh, qué efectos va teniendo ese, ese, ese manejo forestal sobre el bosque gustavo el objetivo del proyecto fue generar evidencia científica, conocimiento científico para hacer propuestas de manejo y conservación de los recursos eh, forestales. Uh -huh. Un planteamiento eh, bastante ambicioso. ¿Se alcanzó el objetivo? Eh, sí, eh, yo pienso que completamente lo, logramos alcanzar el, el objetivo, eh, principalmente porque iba en, el, en el tema de manejo iba muy orientado... Uh -huh. Uh, vamos a ver, tenemos un, un nuevo estándar de aproximadamente a partir del 2008, un nuevo estándar para el manejo de bosques naturales eh, de segundas cosechas. Eh, el, el Estado pues, ha hecho todo un esfuerzo para, eh, para generar ese nuevo estándar. Eh, ¿Qué es lo que pasaba? Que los bosques por ahí de los 90 habían sido aprovechados con, bajo un esquema de manejo forestal sostenible, eh, donde había un estándar de manejo para, para, para primeras cosechas. Y eh, se determinan ciclos de corta de 15 años. Entonces estábamos ante la, la, la ventana o la oportunidad de hacer una segunda cosecha 15 años después de que se realizó la, el, el primer plan de manejo. Entonces el, el, el Estado, pues para, para asegurarse de que esos bosques estaban, estaban aptos, estaban listos para volver a ser manejados, eh, de, define una serie de umbrales de manejo que va a permitir eh, decidir si esos bosques están... O no están listos para ser aprovechados en una segunda cosecha. Eh, con el, el pequeño inconveniente, digo yo, verdad pues es un tema de, 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 de cómo sucedieron las cosas, que solamente eh, se, generaron, eh, se definieron dos estándares, eh, dos umbrales, perdón, un umbral de área basal eh, y otro umbral de especies heliófitas efímeras. El primer umbla, eh, ambos umbrales eh, se definieron solamente para la región norte del país. Eh, Sarapiquí, la zona de San Carlos, principalmente porque se basa en un estudio de un estudiante de doctorado del CATI, eh, Steve Sesney, en donde utilizan parte de la información de, del trabajo del de doctorado para definir tipos de bosques y definir lo, el tema de los gremios ecológicos. Entonces, eh, con, entonces, ¿qué era lo que sucedía? Que solo teníamos datos para, para poder hacer manejo en esa zona, en, en zona norte. El resto del país. Eh, eh, imperaba o, o se tomaba en cuenta un valor mínimo, ¿verdad? Un valor de referencia mínimo en el tema, en el caso de área basal, en este caso de 11 metros cuadrados por hectárea, que era lo más, lo más bajito, ¿verdad? Como para no poder castigar otros bosques que simplemente no se contaba con información. Uh -huh. eh, entonces, en ese sentido, eh, el proyecto pues apunta a generar los, los valores mínimos de referencia para lo que son umbrales de área basal. En, en, en la región, en, en el área de conservación tortuguero y para el área de conservación de OSA. Entonces, a través del proyecto se, se desarrollan los, eh, los, estos valores mínimos de referencia. ¿Qué es lo que decía en el caso de los, de los valores de, de mínimos de referencia de área basal? Eh, se partía, digamos, de que el bosque, para, eh, se, primero el, el estudio CESNI lo que hace es que tipifica los bosques en zona norte y para cada tipo de bosque define el área basal. De cada, de, de, de cada tipo de bosque. De cada tipo y, de bosque. y determina cuánto, cuánto tiene que tener ese bosque al día de hoy para poder volver a ser aprovechado. Uh -huh. Entonces, cada, cada bosque tiene un, un área basal diferente eh, y simplemente, si vamos a hacer una segunda cosecha, eh, se, se hace el, todo el inventario forestal, se determina el área basal y, por ejemplo, si el valor del mínimo de referencia eran 18 metros cuadrados por hectárea y en el tipo de bosque, que, para el tipo de bosque que yo. Pretendo manejar y tengo un área basal de 16 metros cuadrados por hectárea, eso por lo que me indica es que el bosque todavía no se ha recuperado, después de 15 años, no se ha recuperado Correcto. lo suficiente como para poder eh, sufrir una segunda intervención. Entonces, Entonces, tenemos que hacer una pausa, continuamos en el siguiente segmento. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el ingeniero Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional. Hablemos de esta eh, metodología que ustedes establecieron para el monitoreo. ¿Qué, qué es de novedoso este, y que nos explique en términos no técnicos uh -huh. en qué consistió la metodología, Gustavo? Sí, en, en realidad la, la metodología se basa en es un monitoreo a largo plazo. En donde se establecen eh, lo que nosotros denominamos parcelas permanentes de monitoreo. Eh, parcelas permanentes que, por lo general, en bosque primario estamos hablando de parcelas de una hectárea. Son, es, es un cuadrado de 100 por 100 metros, eh, en, el, en el cual se subdivide dentro del bosque ese cuadrado en sus parcelas de 20 por 20. Y luego, en cada cuadrito de 20 por 20 metros, eh, nosotros. Eh, medimos todos los árboles eh, arriba de 10 centímetros de diámetro, de DAP, diámetro de la altura del pecho, eh, a cada árbol, se, se, como, es, como es algo a largo plazo, entonces eh, todos los árboles se pintan en, 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 en el sitio de medición de, del diámetro, eh, se les pone una plaquita de aluminio eh, con el, con el, la cédula de identidad con el número consecutivo de, esa, de, de, de ese árbol. Eh, les mencionaba que se identificaba, se toma el diámetro, de, el, el diámetro y después se toman otras condiciones de los árboles. Se puede llegar a medir alturas también. Eh, es, es un proceso que es un poco difícil en campo, en el bosque, ¿verdad? Por los instrumentos y por la y, gente. se identifica veces, la especie, por supuesto. Y se identifica la especie, exacto. O sea, a un nivel taxonómico eh, de, 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 de más alto nivel. Entonces, ¿verdad? todos los árboles de esa, de esa parcelita. ¿Llevan este proceso? Es correcto. Cada árbol pues, dentro de la parcela de 20 por 20 y así vamos eh, dentro de una parcela de, de 100 por 100, pues van a haber 25 subparcelas. Y cada, cada, en cada parcela pues tomamos esa, esa medición, eh, la cual eh, es registrada, se lleva en un formulario de campo y después se, se incorpora en una, en, una base, en una base de datos. ¿Con qué frecuencia hacen ustedes esas mediciones? Pues lo, lo ideal de esas, de esas mediciones es hacerlas cada 3 4 años. Cada tres, eh, cuatro tres, años. Tres, cuatro años. Tres años, lo, lo ideal. Sin embargo, como es un, es un proceso costoso también, más o menos estamos, se duran un, una semana con, en cuanto a, con el establecimiento y medición de la parcela. Eh, y, y si se mide tres años después, posiblemente el tema de mantenimiento de la parcela, que es eh, cambiar placas o cambiar clavos, eh, volver a pintar, nos toma ot otra vez otra semana. Y se hace cada tres, cuatro años. Eh, a veces se nos extiende a 5 o 6, dependiendo si hay recursos o no hay recursos, eh, si contamos con un proyecto con financiamiento o no, eh, pero también hay proyectos que, que miden cada año, todo depende también de las preguntas del investigador, ¿verdad? de lo que se esté, de lo que se esté eh, investigando en ese momento, eh, y entonces inclusive hay parcelas que se miden, se miden todos los años. ¿Cómo, ¿Cómo se aseguran ustedes, Gustavo, de que en la próxima medición, hablemos de, de tres años, esa parcela no haya sido perturbada por las actividades humanas. Ok, en, en ese sentido, por lo general, eh, bueno, ya hay una eh, en el país, nos ha, nos ha sucedido, perdón, nos ha sucedido, ha sucedido. Que, que, que hemos llegado a, a una parcela y. Y, 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 no lo que en, y lo que encontramos son unos árboles en un potrero, ¿verdad? Con unas plaquitas y con una pintura, ¿verdad? Donde evidentemente ha habido cambio de uso. Eh, con la normativa actual, bueno, con la, la ley forestal del 96 eh, se prohíbe el cambio de uso eh, y entonces en buena teoría no deberían de suceder esas cosas, sin embargo se dan. Eh, por supuesto, cuando vamos a instalar una parcela de ese tipo, pues siempre se buscan alianzas con, con áreas de conservación, con, con áreas silvestres protegidas, eh, o digamos que van muy de la o también vamos muy de la mano con organizaciones no gubernamentales como, como Codeforza o como Fundecor, ¿verdad? En donde ellos eh, realizan planes de manejo, eh, eh, planes de manejo forestal en áreas de bosques y también, pues, también eh, en, en esos sitios, pues nosotros establece, establecemos esas parcelas. Perdón. ¿Podría caer una de esas parcelas en un área privada? Eh, sí, con el consentimiento, obviamente, del de, de, del, del, de, del de, dueño. de los dueños del bosque. Es correcto. Yeah. Es correcto. ¿Ustedes tienen una red? Eh, de una red de parcelas permanente de monitoreo. ¿En qué consiste esa red y qué, quién la, la conforman? Eh, bueno esa red eh, ya tuvimos el, eh, como yo les mencioné al principio pues había iniciado con, con, con muchas reuniones de amigos y con todo este trabajo que, que apoyó muchísimo el, el proyecto en su momento eh, y el año pasado logramos eh, conformar ya oficialmente eh, la red bajo el nombre de observatorio de ecosistemas forestales. Este observatorio de ecosistemas forestales eh, está conformado por siete instituciones. Eh, por parte de la Academia eh, Pública pues está el, el, la Universidad Nacional, eh, está el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Tenemos también por ahí eh, eh, al, centro, al, centro, al CATI, el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. El Centro Científico Tropical está también dentro de la red, eh, Codeforza. Que es la Comisión de Desarrollo para eh, Forestal para, la, para San Carlos. FUNDECOR eh, también es miembro de la red. Y se me queda por ahí la Organización de Estudios Tropicales. No sé si mencioné las, las la, siete, yo creo que. La, la OET. La OET es correcto. Yeah. ¿Qué, ¿Qué vamos a ver? Algunos sectores ambientalistas plantean, y lo voy a leer textual, que la contabilidad para determinar la fijación de carbono que garantiza la cobertura forestal es inexacta. ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Es inexacta? Eh, bueno, depende de quién la dé eh, y depende de qué datos utilice para, para dar para, para esa información. Eh, en, el caso de, en el caso nuestro, digamos que utilizamos o nos basamos en, en datos de parcelas permanentes de monitoreo con, con, el, con, con el establecimiento de protocolos de medición, protocolos de establecimiento de las parcelas, eh, en donde nos fijamos en, en los pequeños detalles. Para, para, que, para poder obtener una información más fidedigna eh, a partir de esos datos. Eh, si fueran a partir de esa información, pues es, eh, sería bastante exacta. Eh, ahora, el, el país hizo un esfuerzo hace, hace un par de años para, para lo que fue el Desarrollo Alimentario Nacional Forestal, donde ellos también se establecieron parcelas, eh, de momento temporales, pero se quisiera que, que, que esas parcelas fueran permanentes, y donde eh, una, un observatorio de ecosistemas forestales... Eh, ya bien conformado que eh, podría dar soporte, podría dar apoyo y, es, y, a, y hacia ahí van un poco nuestras intenciones, de que, de que existe la capacidad técnica, de que existe la capacidad eh, de personal, de la, la capacidad de eh, logística dentro de nuestras instituciones nacionales para poder llevar a cabo este, eh, estos, eh, estos proyectos a nivel, a nivel nacional. Entonces, pues estamos tocando puertas eh, como, como observatorio. Para, para eventuales o futuras mediciones dentro de algún futuro inventario, eh, también ser tomados en cuenta. Perfecto, permítame hacer una segunda pausa, Gustavo, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con el ingeniero Gustavo Hernández, quien es el director del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad eh, Nacional. Gustavo, ustedes desarrollaron una ecuación para estimar la biomasa arbórea en bosques tropicales de Costa Rica. Explíquenos, no, no el desarrollo de la ecuación, ¿Cómo, cómo surgió la ecuación y qué, qué, qué útil ha sido esa ecuación. Sí. Bueno, esta, esta ecuación principalmente eh, en lo que, o lo que busca es poder estimar la biomasa a partir de variables eh, de medición que uno, que, que uno toma en el, en el bosque, eh, que son del de, de rápido, de, de, de rápido acceso, por ejemplo, el, el tema del diámetro. Entonces, eh, esta ecuación, el, 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 el modelaje que se utiliza es ver cuál es, cuál es eh, la ecuación que mejor, que mejor nos da el, la estimación de biomasa. Eh, y en este sentido, pues eh, se tomaron variables como el diámetro, eh, el diámetro de la altura al pecho, eh, altura. Eh, y peso específico de la madera. Eh, con, este, con este trabajo que, que lo lideró la Universidad de Costa Rica, eh, don Edgar y, y, y un estudiante, Shuwei eh, Wei, eh, ellos eh, utilizaron datos de parcelas permanentes en, en, la, en la región de OSA eh, para, eh, para desarrollar la ecuación. Y al final la ecuación lo que nos, lo que nos, lo que nos ayuda, o esta ecuación eh, lo que utiliza son las variables de diámetro y la variable de peso específico de la madera. Entonces, a partir de, esos, de esas, teniendo nosotros esas dos, esa, ese, par de, ese par de variables, podríamos estimar fácilmente eh, la biomasa. La biomasa. Excelente. Otro logro eh, paralelo del, del proyecto fue eh, la determinación de gremios ecológicos para gran cantidad de especies eh, arbóreas. ¿Qué importancia tiene este aspecto en, en, en términos de, de, de planes de manejo y conservación? Ok, eh, como te comentaba anteriormente, el otro, el otro umbral que, que se establece es el, el umbral de las especies heliófitas efímeras. ¿Qué nos decía ese umbral? Lo que nos decía es que si dentro de mi bosque yo tengo más de 15% de especies heliófitas efímeras, y para los televidentes, eh, las especies heliófitas efímeras son especies de rápido crecimiento, son, son las especies colonizadoras cuando hay un, un claro o una apertura en el bosque, eh, son las, las, las primeras que se establecen, ¿verdad? Eh, por ejemplo, los, los guarumos, eh, eh, apeibas, eh, 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 algún, algún tipo de, 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 de especies que, 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 que son las, las colonizadoras que llaman. Entonces, si dentro de mi bosque yo contaba con más de 15% de, de especies hierofitas efímeras, ¿qué era lo que me indicaba eso? Es en verdad lo que me dice es que el bosque todavía está muy perturbado, que no se ha recuperado, eh, que posiblemente se hizo una intervención. Eh, hace 15 años eh, muy fuerte, o se, o, se, o se siguió dando, ¿verdad? Sin, sin que, el, sin que el, el, la Administración Forestal se, del Estado se diera cuenta, uh -huh, uh -huh. y que entonces no, no califica para, 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 hacer, para, para hacerse el, el manejo de segunda cosecha. Sucede entonces que eh, la, eh, la determinación de, de, de gremios es muy importante, porque entonces dentro de un, mi lista de especies yo tengo que saber qué gremio pertenece, y esos gremios se volvieron, se, igual, al igual que las especies de área basal, se determinaron solo solo, solamente para zona norte. Entonces con el, con el proyecto lo que se hizo, lo que se realizaron fue bueno, una metodología para, se, se elaboró una metodología para determinar gremios ecológicos que tomaba algunas características de las especies que facilitara la asignación de gremios, empezando por ahí y luego se reunió a un grupo de, de taxónomos dendrólogos ecólogos reconocidos del país en dos talleres en donde se les planteó la metodología se validó la metodología y después nos dimos a la tarea de eh, empezar a determinar esos gremios para, para las especies eh, que estaban indeterminadas que era el gran problema que en, en, el, en el estándar de manejo se decía que las especies indeterminadas pasaban al grupo de las especies helófitas efímeras. Entonces, se estaba castigando tal vez un plan de manejo que estuviera, por ejemplo, en, en el área de conservación tortuguero, eh, que habían especies que no estaban en, en zona norte. Eh, y no, no, no se les había asignado un gremio. Entonces, como la especie no tenía un, dentro de la lista oficial no tenía un gremio, entonces pasaba al grupo de las indeterminadas y eso pues aumentaba el, el, el grupo de, 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 de especies cerefitas efímeras. Eh, hoy en día, pues continuamos hablando con, de eso. ¿Por qué? Porque eh, con el Inventario Forestal Nacional, eh, don Nelson Zamora, eh, eh, de, 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 de Limbio en su momento, eh, él desarrolló un listado oficial del país muchísimo más robusto y más completo, con más de 2.000 especies eh, forestales eh, para el país. Nosotros contábamos con un listado de especies, de solo, las, de solo los las especies que estaban dentro de nuestras parcelas, por ahí en los 1.800, entonces... Eh, hay un grupo ahí también grande de, 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 de especies a las cuales tenemos que asignarle y ya la Administración Forestal del Estado, eh, que, que la Administración Forestal, de, Forestal del Estado, don Gilbert Canet, pues ya ha, ha llamado otra vez a, al grupo eh, para, para poder consensuar y, 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 y definitivamente y publicar este listado ¿verdad? que sirva para, para los planes de manejo. Acá está colaborando la Comisión Nacional de Sostenibilidad Forestal, están colaborando eh, las universidades que participaron y posiblemente pues, se vaya a convocar a un tercer taller ya para, para poder definir este, eh, los gremios ecológicos para las especies que se conocen. Habrán especies que, que, que por, su, eh, por su naturaleza, por su, eh, por su abundancia o, o, o su... Eh, que distribución, son, son distribución, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez un poco conocidas eh, y no, no, no vamos a poderles claro. asignar ese gremio, ¿verdad? Pero ahí quedan, quedan más preguntas para, para Gustavo, la, 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 la cobertura eh, forestal en Costa Rica en este momento es 52,4%. ¿Podría ser mejor? Eh, Podría ser mejor, claro que sí. Eh, con, con un trabajo en conjunto entre, entre instituciones, entre programas, entre. Eh, entre iniciativas, por ejemplo, el tema de, de red, el tema de, de, de recuperación de, 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 paisajes, eh, de paisajes degradados, uh -huh. hay muchas iniciativas, el tema de corredores biológicos, hay muchas iniciativas que, si se logran unir uh -huh. a nivel país, eh, ese, esa cobertura podría, podría mejorarse. El mismo tema. De, del fomento de la, de, de, del sector forestal con el, las plantaciones forestales. Claro. Eh, me con me quedo un minuto y me veo obligado a hacerle una pregunta. ¿Será posible que Costa Rica sea carbono neutral en el 2021? Eh, bueno, la pregunta del millón. ¿Va a depender de las sinergias y de lo que pase aquí al 2021 con respecto a estas iniciativas que estamos años son cinco años eh, hay mucho que hacer por qué porque eh, tenemos que, que definir bueno cuánto es lo que cuánto es lo que está cuáles son las emisiones que estamos que, que está teniendo el país verdad entonces quién está haciendo eso a nivel gubernamental si hay, si hay iniciativas a nivel privado que nos dan una idea verdad pero a nivel gubernamental a dónde estamos cuánto falta dará tiempo y después por el otro por el otro sentido que, 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 que hablábamos eh, o que te mencionaba es con el tema de la cobertura o sea si si podemos eh, desde dónde podemos esa línea base de dónde empe podemos empezar claro. a contar, ¿verdad? Y luego, eh, cuánto, eh, cuánto, ¿cuánto va a ser esa sinergia, esos esfuerzos eh, entre diferentes instituciones eh, del sector, no solo forestal, agrario, eh, turístico, que tienen que, que, que empezar a trabajar juntos para poder alcanzar esa meta? Muchísimas gracias, Gustavo. Con mucho yo, gusto. Y ojalá que lo logremos. Yo no estoy muy optimista, debo meter un <laughs> criterio. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR.